Esta mañana le damos la bienvenida a la psicóloga Aranzazú Morales que nos viene a platicar sobre la pareja. ¿Cómo, cómo es que nutres tu relación? ¿Sientes que te aman a medias? ¡Qué doloroso! ¿Cómo? Aranzazu, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes? ¡Qué gusto estar aquí otra vez! Sí, bienvenida eh, y además con este tema que creo que pues, a todos nos toca de alguna manera cómo nos nutrir, encantan. porque de repente pensamos que pues, ya, ¿no? O sea, es como que sí, como... se da, es muy fácil dar por hecho, ¿no? Como ya está ahí. Ya no hay nada que hacer, me despierto, me acuesto, como pues es como o como ya que pues qué le hago de su lunch sí. diario o le hago desayunar, pues como siempre ya, le ya está que nutrido lo amo, no? Sí. Ajá, ya está sí, servido, trigo, sí. Sí. Nutrir una pareja viene desde un lugar de sí autoconocimiento. Okay. Porque si yo estoy centrada, si yo estoy alineada, si yo sé qué está pasando en mí, puedo desde ahí cultivar nuestro nosotros, esta famosa plantita del amor, vamos a verlo como un nosotros. Okay. Entonces, yo me hago responsable de nutrir mi nosotros y la otra parte se hace responsable de nutrir su nosotros. Claro, ¿no? Si yo estoy, como les decía, desde este lugar alineada, centrada, conozco qué está pasando, voy a saber también qué está pasando con mi pareja y con mi nosotros. Y entonces desde ahí la puedo nutrir con comunicación, con cambios de acuerdo, con un acompañar en, ¿estás bien? Ok. Como, oye, te he visto serio, te he visto seria. No es solamente me levanto todo, si, si es que lo hacemos, me levanto todos los días y le hago un launch. Sí, sí. No, esa es una rutina que se armó en una dinámica, que todo bien, pero fuera de eso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Como en terapia alguna vez, este una mujer me, me platicó que su pareja le dijo, pues es que ya vivimos juntos, ¿por qué quieres que conviva contigo en las fiestas? ¿Ah, ¿Cómo? Pues Ajá. Nada más este, sí. Entonces, ¿va más allá de solo vivir juntos o va más allá de solo, pues ya, ya nos casamos? Y, y a ver, eso de las fiestas, por ejemplo, porque puedes llegar también a un acuerdo, o sea, si a ti no te gusta mucho ir a fiestas y a ti sí podemos hacer un acuerdo de... Pues vamos a algunas, te acompañaré a otras. La verdad es sí. que no quiero, ¿no? Sí, sí, pero sí si es, es con tus amigas puede. nada más. Pues ve tú, ¿Y tú? Sí, claro. Exactamente. Pero, sí. Pero el acuerdo, no todas, ¿no? no. Pero es para, qué importante eso porque es parte de darle el espacio a la otra persona 100%. y tener el tuyo propio. Sí, claro. Ah, ¿no? Eso es parte de es nutrir, claro. Que cada quien, que no se pierda la individualidad y no es de yo lo mío solo lo. mío, No, no. La, individu la individualidad es yo sigo siendo responsable de mí. Y busco mi espacio y doy mi espacio porque también así yo nutro el qué está pasando conmigo, qué necesito, qué requiero, qué quiero, cómo lo quiero. Y puedo darme cuenta de mí y observarme. Y entonces cuando salgo de mis espacios, vengo renovada. Uh -huh. Y también cuando tú estás sano, por ejemplo, es que puedes dar estos espacios, ¿no? Porque a mí claro. me parece que alguien que te quiere estar en todo hasta te atosiga, sí, ¿no? Sí, no. Pero no esto sano. también tiene que ver con no tener esta codependencia de sí. todo hacerlo con la persona, porque ahí es sí. que algo te está diciendo que no está bien. Y hay que ver los celos, hay que ver codependencia, hay que ver esta obsesión, hay que ver cuál es mi concepto de pareja, cuál es mi lenguaje del amor, qué es lo que yo creo de cómo se abastece una relación cómo me abastece mi relación? los lenguajes del amor son cuántos cinco? son cinco, pero también cuál es el tuyo. más que cuál es, o es, cuál es ah. cómo tú te comunicas, cuál es tu lenguaje del amor. mi lenguaje del amor para mí es observarme y comunicarme. Okay. si yo estoy bien observada, me traigo bien observadita y bien comunicada conmigo. yo sé que eso es lo que voy a ofrecer. Okay. y entonces me mantengo alineada, me estoy observando, me estoy comunicando. Y eso es lo que puedo entonces externar. Okay. ¿Cuál es el tuyo? Y ahí, entonces, como yo ya lo externé, entonces ya puedo ofrecer, pedir, qué es lo que requiero, qué es lo que necesita este nosotros, y yo genuinamente me doy cuenta, porque también, si yo estoy en esa pareja es porque me raya estar con él, porque a él le raya estar conmigo. Si no existe no, este. Vete. Si no existe a estas alturas del partido un amor maduro en donde a los dos nos haga sentido observar qué es lo que está pasando para mejorar, renovar, oírnos, y, sí, y solo vamos ahí con la corriente, pues ya se convierte en una pérdida de tiempo que ¿Dónde queda ¿Dónde queda la responsabilidad propia de ser feliz? Es decir, de, de, tú eres el responsable de, de tu felicidad sí. y no la otra persona. En el momento en el que tú te das cuenta que eres un individuo y que tú sabes cuáles son tus necesidades, qué es lo que tú requieres y que yo voy a buscar y me voy a diseñar una vida para yo ser feliz y compartirla con la otra persona. Yo siempre les digo, tú traes tu carreta y la otra persona trae su carreta. Yo no voy a soltar mi carreta para subirme en tu carreta, porque entonces esta va a quedar abandonada y esa va a quedar abrumada. Y, él, y ni él va a poder hacerse cargo de él para compartirse conmigo, ni yo de mí, porque estoy esperando a que quien me... Por eso que dijiste, está increíble. O sea, tú creas tu camino claro. de felicidad y lo sí. compartes. Y no lo es, comparto. No, no es, llegué súper mal y necesito que tú me hagas feliz no. o te hagas responsable no, no. de mi seguridad, de no. mi... No, nada. yo barro mi camino. Y en este camino yo lo mantengo floreado, yo lo mantengo regado, yo lo mantengo con espacios, con lo que es mi lenguaje del amor, observando, comunicándome con lo que para mí es estar alineada. No y porque... Te invito. Y te invito, y también pido que me, invitas, y también te, que me invites, y también te comparto, y también negocio contigo, pero nunca me salgo de mi camino para montarme en el tuyo, para que tú te montes en. No, eso se hace una. ¿Y el nosotros? El que yo cultivo y el que tú cultivas, ¿dónde quedó qué? Sí. No, entonces, Exacto. ¿cómo voy a cultivar? Primero inicia el cultivarme yo. Yo sí soy súper clavada en eh, primero, primero empieza en mí. Uh -huh. sí. Yo lo he visto, cómo da resultados, cómo da resultados en mí, cómo la gente se ha transformado cuando dice, ah, cómo, esto es responsabilidad mía. Sí, duele, molesta, incomoda. Pero te agarras de ahí y es como de, ay, ¿por qué no fui responsable un poquito antes? Pues la incomodidad sí. es deliciosa porque te sí. hace moverte. Así sí. es que, ¿dónde te encontramos? Arroba Aranzazú bajo Morales, Instagram, TikTok y ahí. Y busque, comparto, busque y sanar con Aranzazú, ah, sí. búsquela para que encuentre su camino. Exacto. Y por esto justo que nos trajo Aranzazú es que tenemos la pregunta del día de hoy, ¿cómo nutres el amor en pareja? Y tenemos muchas respuestas, 56, 24, 10, 47, 10. Vamos a leer algunos. ¿Cómo nutrir el amor? Para mí, nutrir el amor es hacer las cosas con amor, dice Eli. Por acá dicen lo esencial es mantener buena comunicación y algo importante es asumir sí. que estoy en una relación de pareja y mostrar solidaridad, empatía, comprensión, aceptación, etcétera, sentimientos del amor, dice Ricardo. Con mucho amor, sinceridad, afecto y sobre todo mucho respeto de arriba las mujeres. Dice Coyotzin, bien Coyotzin. Es por acá dicen buenos días. Dar abrazos, besos, estar en las buenas y en las malas, aprender del Ajá. tiempo que estemos juntos. Uh -huh. Saludos guapos, nos dice Mari. Gracias Mari. Yo uh. procuro mantener mi escucha activa para saber qué necesita mi pareja y qué necesito yo para llegar a un acuerdo que nos haga bien a ambas partes. Aunque no tengo pareja, igual aplicaría eso. Abrazo calientito, equipo mañanero. No sabemos quién eres, pero te mandamos abrazo.